Bueno, lo que pasa es que por el momento el paso para arriba hacia la cascada, los senderos o el turismo no está habilitado, mi amigo. Sí, estamos protegiendo, como bien sabe, por esta enfermedad que estamos pasando, estamos protegiendo a la parroquia. Como todavía no hay infectados acá arriba, por esa situación estamos cuidando y no, solo pueden ingresar, como acaba de ver, los señores propietarios de las haciendas, los señores que viven directamente aquí. Y los lecheros y nadie más no está pasando Qué por el momento. bacán. Dime, amigo. Bueno, gracias. Ya, listo. Gracias. Saludos. Saludos, buen día. Y bueno, nada, algo tengo que hacer. Voy a meter acá, a ver, no me sacan cagando de acá. De acá. Vamos a poner el celular ahí. Listo. Ahí viene el auto, viene el auto. Me hace el boludo. Como que estoy descansando. Cuerpo a tierra. Estoy en el arco donde no me dejaron pasar la vez pasada y ahora no hay nadie, absolutamente nadie. Y sí, señoras y señores, creo que este es el punto más alto de la ruta Avenida de los Volcanes y bueno, desde acá se puede apreciar todos los volcanes que están alrededor de Quito. Miren, el Coto, que no es el supermercado que está en Buenos Aires, el Cotopaxi, el volcán, está en su máximo resplandor. Ahora lo que voy a hacer es ir a averiguar al lugar de Cóndor Machay, a ver si se puede acampar y para organizarme. Y la próxima vengo y ya ahí sí me quedo a acampar 2 o 3 días. Estoy recién llegado a la cascada Cóndor Machay. Este es el sector de camping, un lugar soñado, soñado la verdad. Este es el lugar de fogata. Está la bici equipada. Bueno, tengo pensado poner la carpa por acá. ¿Qué tal el sector de camping? Tremendo. Allá va a estar la carpita ahí. Bueno, te cuento. No hay nadie porque es martes. Aquí va a venir un martes a acampar acá. Lo hice a propósito para que, o sea, disminuir la cantidad de gente en el lugar para poder disfrutar de la naturaleza, del silencio, viste que. Bueno, todas esas cosas. Voy a dejar la carpa armada y voy a salir derecho a conocer la cascada Cóndor Machay. Machay. Le puse un empedrado ahí, por si llega a llover, viste, qué sé yo. En caso de que, no sé, llueva muy fuerte, pero por las dudas no cuesta nada. Y acá dejé la bici. Otra vez le saqué el asiento, la rueda más comprometida del lado de adentro. Que Dios me ayude. Vamos con un nuevo sendero a conocer una nueva cascada. Cascada.
La verdad, me gustó más que la de Gran Pita. Si bien es bonito también, pero esta, ¡buah! Bueno, esta vez no tengo una parrillita ni nada cómodo para cocinar, así que ahora estoy tratando de armar algo como para poner las ollitas arriba y cocinarme algo. Me le crucé estos palos para poder apoyar las cosas. Fui a buscar leña, no había nada de leña, que había muy poco acá. Hizo dos troncos y toda esa leña la traje de la caminata. Estaba comiendo y de pronto empezaron a caer gotas, pa, hasta granizo acá. Recién está parando un poquito la lluvia, así que tuve que meter todo como sea, metí todo por acá adentro. Un quilombo armé. Parece que me están tiroteando. Desayuné, tomé mate, escuché música. Anoche no entró nada de agua a la carpa. Y ahora vamos a conocer otro sendero. Hay otra cascada, Vilatuña, no sé cómo se llama. Ahora vamos para el otro lado. Para allá. En este lugar, que ahora es una boletería, cuando venimos por primera vez a Quito, estábamos llegando, entramos acá a este lugar y bueno, estaba todo cerrado porque recién comenzaba la pandemia. Y estaba todo con esta cinta, estaba todo tapado, todos los ingresos a los senderos de la cascada para acampar, estaba todo tapado. Recién empezaba a pisar fuerte el tema de la cuarentena. Y acá donde acampamos. Llovía, pero lo que llovía, no, impresionante lo que llovía. Así que no pudimos conocer nada y bueno, y seguimos de largo. Y ahora bueno, tengo la oportunidad de poder conocer tranquilo y disfrutar de estos paisajes. Sendero Cóndor Machay. O sea que todo este trayecto hice ayer. Desde acá hasta acá. 8 kilómetros y medio de ida y vuelta. 3 horas de caminata. Fue así porque hice 3 horas tarde. Está bien la información. Ahora voy a conocer el sendero Vilatuña. 3,7 kilómetros de ida y vuelta. Y son 2 horas en total. Ida y vuelta también. Así que este va a ser más tranqui. ¡A la mía! ¡Upa! No, 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 no. ¡Ay, esa tablita, papá! Muy copado. Ah, este está más fino. Pero... ¡qué espectáculo! Con razón nadie viene para este lado. O sea, no se puede pasar, tengo que pasar caminando por el río acá. Con el agua congelada. ¿Tengo que pasar por acá? Bueno, pero bueno.
Tengo un poco de cagazo, lo admito. Bueno, voy a dar unos pasos. Si veo que se me complica, me vuelvo. ¡Ah, la mierda, que está fría! ¿Qué onda esto, boludo? ¡Ah, la concha! ¡Ay, ay, 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 ay! Estos quieren que me mate, ¿no? Zona de escalada Vilatuña. ¿Pero qué, sigo por ahí o bajo? No, esto no es para... ¿Para alguien que tenga vértigo? O esté complicado de las rodillas. Esta bajadita... ¡Ay, ay, ay! Por ahí hay un camino, pero si pego un salto de acá hasta allá me mato. No sé. Voy a intentar ir por arriba. Ahí tenía otro camino, a ver hasta dónde va. Acá se ve que había un puente. Hasta allá capaz que se cayó, no sé. Y ahí sí, tomo el otro sendero. Se olvidó una J, parece. Bueno, esa es la única alternativa que me queda. La última. Así que, bueno, vamos. ¿Pero qué onda esto? Tengo que subir esa escalerita ahora. Está raro el tema, ¿eh? No, me parece que... Hasta acá llegué. Esto está muy peligroso. Otra escalera ahí. Hasta donde ve. Ah, pero que estoy escalando, boludo. Ay. Acá hay un caminito que baja por ahí y hay otra escalera, esa roca enorme. Me parece que hasta acá llegué, ¿eh? Voy a meter hasta lo que pueda hacer, digamos. Tampoco me voy a andar matando acá. Y la cascada Vilatuña, no sé por qué se ve todo el valle ahí y no se ve ninguna cascada. Me entró un poco de socaga, ¿eh? Parece, no sé qué onda ahí. Bueno, yo me voy a subir igual. Barbita. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No, no, estoy completamente loco. Cascada Vilatuña, ¿dónde estás? Y esto se mueve encima. Hay telarañas. Que no me salga una tarántula. Y allá hay un cartel. No, no, yo no me subo más. Un escalón más, un escalón más. Ay, 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 ay. No, 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 no. Y ahí una cueva, no hay más. Y era para bajar, ay, 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 mamita querida. Amo. Bueno, si me pasa algo, está todo registrado en esta cámara, así que ya saben. Me encontré con este lugar acá. ¿Eh? Que tengo una vista espectacular. Esto no es para el que tenga vértigo. Esa es la cascada, mirá.
Me parece que me meto por acá y la veo por allá. Vamos, tomá, Vilatuña, tomá. Me meto por ahí y ahí miro la cascada. Ahí está la escalera que me subí. No sé a qué me subí ahí, pero bueno, me subí. Ahí sigue el río. Y acá está la cascada. Estoy a un paso de caerme, así que una filmadita más o menos nomás. Y ahí se ve. Muy buenos días. Bueno, última mañana despertándome con el sonido del río que viene ahí, que baja de la cascada. Un lujo despertar así, como acá acobachado. A ver si sale el solcito y calienta un poco. Lo más importante ya, Luis, preparar el matecito. Así que, bueno, ya me voy a levantar. Bueno, vamos a educarnos un poquito. El lugar donde acampé se llama La Caldera. Nombre que se debe a la formación rocosa como consecuencia del proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. Así se llama el lugar donde acampé. Ya está la bici armadita para retirarnos. Dejé todo impecable en el lugar de camping, no quedó nada. Ahí está la bolsita con basura, la llevo y la tiro. Y bueno, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque me quedé sin leña. No tengo gas en la garrafita y no tengo más comida, estoy lejos. Y bueno, será hasta otra nueva aventura. Chao.